Gracias, Padre Celestial. Aleluya. La gloria es para ti, Jesús. Vamos a tomar unos minutos más. Y todos juntos vamos a declarar el nombre del Señor. Vamos a celebrar el día que Dios venció la muerte. Vamos a entonar este canto de adoración. Porque Él vive, Él viviré mañana. Porque Él vive, viviré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Sí, porque yo sé el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Quiero pedir a todos que están viendo en este momento, levanta tus manos. Vamos a entregarle nuestro corazón a Dios. Y todos conmigo, porque Él vive, viviré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, ya no hay temor, porque yo sé que futuro es suyo. La vida vale, la vida vale más y más. Solo por Él, porque Él vive, viviré mañana. Ya no hay temor, porque yo sé que futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Ahí donde te encuentras en tu carro, le voy a pedir, you still got your mic? Dile una vez más,
Porque Él vive. Dile. Porque Él vive. Yes. Porque Él vive. Viviré. Oh, viviré mañana, Señor. Yes. Porque Él vive. Ya no hay temor. Ya no hay temor, iglesia. No hay temor. Porque yo sé. Oh, sí. Because He lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives. Oh. Because He lives. All fear is gone. La vida vale más y más solo por Él. Dáselo fuerte, iglesia. Dáselo a tu Dios, a tu Señor, a tu Redentor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Gloria, gloria, gloria sea dada al Dios omnipotente. Mientras están cantando el ministerio de la iglesia, Cristo viene, y nosotros aquí, cada uno de ustedes en sus carros, venía a mi memoria en una de las ocasiones en las cuales se acercó el ángel de Jehová a un hombre de la descendencia de Judá, llamado Gedeón, y se aproxima a él y le dice: varón valiente, esforzado y valiente, ¿qué estás haciendo ahí? Y él le responde: ay, Señor, ¿por qué me dices eso? Y la historia usted la conoce, que el ángel de Jehová le dio una orden de salir y confrontar a los enemigos, y la tribu de Judá se le unió, aproximadamente un poco más de 100,000 personas. Y conforme caminaban rumbo al ataque del enemigo, la humanidad, el pueblo se le iba disertando. Total que, para hacer la historia corta, sabemos que al final le quedaron 300 soldados. 300 soldados que estaban confiados en el brazo de Jehová. Y con esos 300 libertó al pueblo de Israel. Iglesia, con los que existen en este momento aquí en este santuario, en este estacionamiento, el Señor nos va a dar libertad. La iglesia, Cristo viene. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Bendígalo! El primer día de la semana,
muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles, los que aparecieron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. ¡Woo! Iglesia, por la situación que estamos viviendo, nos vemos en la necesidad de tener esta reunión en el estacionamiento de la iglesia Cristo Viene. Nos vemos por cuestiones de dirección del gobierno hacerlo de esta forma. El enemigo siempre va a hacer hasta lo imposible por borrar del corazón de los creyentes, de la fe de los hijos de Dios, que el pueblo de Dios no tiene el poder para caminar adelante en las situaciones adversas que se nos presentan. Cuando usted y yo le damos lectura a los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, los cuatro evangelios, nos encontramos con algo muy interesante: que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos con bastante detalle, con bastante información, que él iba a ser vituperado, que iba a sufrir por las autoridades presentes, que tanto las religiosas como las autoridades civiles le iban a apresar y le iban a crucificar, pero que al tercer día iba ¿qué? A resucitar. ¿Sí? Yes. A los incrédulos les dijo en una sola ocasión: destruyan este templo y al tercer día lo resucito. Y los incrédulos manifestaron una fe con respecto de las palabras de Jesús, tanto que cuando lo bajaron de la cruz, los religiosos fueron con el gobierno civil para que pusieran una guardia ante la tumba. No fuese que vinieran los discípulos y fueran y se lo robasen y fueran a decir que él había resucitado. Esta es la respuesta, o lo que quiero transmitirles hoy en este día. Los incrédulos, aunque nunca les dijo con detalle, como a los discípulos, creyeron que Jesucristo iba a resucitar. Y los discípulos, los creyentes, los que le siguieron por 3 años y medio, en tan solo 3 días y medio, perdón, en tan solo 3 días, fracasaron en su fe. Los incrédulos creyeron, los creyentes dudaron. Y era de lo mejor que Dios había instruido por 3 años. Vean la historia que leímos en el versículo de Lucas, en el capítulo Lucas 24:1. El primer día de la semana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Estas mujeres habían estado con Jesús en el aposento alto. Jesús les había dicho perfectamente, punto por punto, con bastante detalle: voy a ser crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. Ellas habían visto, tanto ellas y los discípulos, que Cristo había sanado a los enfermos, que había limpiado a los leprosos, que había resucitado a los muertos, que había echado fuera a los demonios, que había dado palabra de vida. Cristo les había mostrado su poder y gloria y el respaldo del cielo en su persona. Sin embargo, en 3 días de angustia y de temor, fracasaron los creyentes y estaban encerrados en sus casas, estaban metidos a escondidos. No fuese que las autoridades religiosas y civiles vinieran y los llevaran presos y les aconteciese lo mismo.
como muchos creyentes en este momento se encuentran escondidos. Y no vamos a ir en contra de las reglas que se nos dan por las, la medicina o la ciencia y el gobierno, no. Pero lo que no vamos a permitir es que el temor se apodere de nuestro corazón, iglesia. Que el pánico encuentre lugar en nosotros. Sí, bendiga a nuestro Dios con ese clapson. Yes. Déjame decirte a ti que tienes un pavor terrible. La escritura nos enseña que el temor produce castigo. ¿Quieres tú que este virus del infierno te persiga y venga? Te puede perseguir desde la China. No hay necesidad que te encuentre aquí. Puede venir de cualquier parte. Solamente ten temor. El temor se convierte en un imán que absorbe y atrae las cosas del enemigo. Mas la fe y la confianza alejan al enemigo y al infierno entero. La Biblia dice: déselo a nuestro Dios. La Biblia dice que ni las puertas del infierno podrán o tendrán poder o prevalecerán contra la iglesia. Contra la iglesia. Cristo nos ha prometido que Él es nuestra cobertura. Déjeme decirlo hoy en este día y le quiero transmitir algo que espero se le quede en su corazón. Que no se lo lleve en su mente, que se lo lleve en su corazón. La religión en su mayoría ha fracasado. La religión ha fracasado. ¿Y qué esperamos del mundo? El mundo no podrá darnos revelación, sabiduría de la palabra de nuestro Dios, porque el mundo cree lo que la religión le transmite. Existen religiones poderosas que cuando usted entra a sus templos, lo primero que ve en su templo es una figura, a una imagen clavada en una cruz. Se le llama crucifijo. Cruz, está fijado a una cruz. Y eso es lo que transmiten a los pequeñitos. La esperanza de ellos es una figura clavada en una cruz. Y los niños, conforme van tomando conocimiento, se dan cuenta, sin quererlo, porque les es penetrado en el alma, en su mente, que la esperanza de ellos es uno que está derrotado. Y el problema de los verdaderos cristianos es que aquellos lo tienen crucificado, la esperanza de vida, y los cristianos, la mayoría, lo tienen enterrado, sepultado. Pues el apóstol Pablo, después de varios viajes misioneros, iglesia de Jesucristo, escucha, después de varios viajes misioneros, después de un respaldo milagroso, poderoso y divino en la vida de Pablo, ¿sabe lo que dijo? Dijo estas palabras: que su anhelo y su deseo era conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Escuchen, dáselo a nuestro Dios. No me vaya a malinterpretar. No me vaya a malinterpretar. Lo que voy a hablar de las mujeres y otros dos discípulos más es solamente para usarles como ejemplo. Ahora, Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, tenía que vivir bajo muchas limitaciones. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, era Dios dentro de un vehículo humano que se cansaba, que necesitaba comer, necesitaba dormir. Ponga atención, y es Jesucristo. Jesucristo tenía que estar sujeto a las limitaciones de estos vehículos terrenales. Después de que Cristo ha resucitado, ahora se encuentra la humanidad dentro de un vehículo divino, sin ninguna limitación, con la capacidad de transformar al mundo entero, el universo, con una sola palabra. De manera que mientras el cristiano actuamos en el físico y las capacidades humanas, está dentro de nosotros ese tesoro divino en un vehículo con bastantes limitaciones. Pero Pablo dice: yo quiero conocer a Jesucristo y en el poder o el poder de su resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección
después de haber resucitado en la fe, no existe ninguna limitación. A eso se refería Jesús cuando dijo: al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Amén. Todo. Y esa sola expresión se usó para hablar del mismo Dios. Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Él es divino. Y cuando Cristo dice respecto de los creyentes que confían en la resurrección, en el poder de la resurrección, dice: para el que cree, nada es imposible, o todo le es posible. Veamos. Las mujeres van con los con las especies aromáticas para embalsamar, para transformarle al estilo egipcio en una momia, momificar el cuerpo de Jesús. Van bien preparadas. Es lo mejorcito de los creyentes, las mujeres. Los hombres estaban encerrados en sus casas. Ellas van con los ungüentos aromáticos para embalsamar el cuerpo de Jesucristo, para conservarle en la tumba. Y esa es la forma en que muchos cristianos practican su creencia. Van a los templos con sus especies aromáticas para ofrecer sacrificio en alguien que no consideran que está presente delante de ellos. Lo creen en la mente, pero no en el corazón. Necesitamos bajar esa información de la mente, del alma, al corazón. Porque en el corazón es donde está el tesoro para poder hacernos de la divinidad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veo una historia, trataré de ser lo más breve posible. Una historia de dos de los discípulos de Cristo. En Lucas capítulo 24, versículo 13, y dice así: y aquí de dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que significa fuente de agua, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Diga conmigo: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Póngale atención. Sucedió que mientras caminaban, hablaban y discutían entre sí. ¿Y qué dice? Y Jesús caminaba con ellos. Esto es lo que la mayoría de la iglesia está haciendo día tras día: hablando y discutiendo sin darse cuenta que Jesucristo va caminando con nosotros. ¡Auch! ¿Lo entiende? Oh, yes. Nos va a enseñar el Señor algo muy interesante. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se les acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados, para que no le conocieran. A causa de que iban caminando, hablando y discutiendo, sus ojos estaban velados. A causa de que tantos creyentes se la pasan hablando y discutiendo, sus ojos están velados para poder ver el que camina a la par de ellos, la deidad, el creador del universo. El día que tú y yo nos enteramos en el corazón de que Cristo va a nuestro lado como poderoso gigante, e imagínate que un virus que no puede ser ni visto con los microscopios podrá hacernos daño. Muchos creyentes, es algo hasta cómico que un virus aterrorice no a la humanidad, sino al pueblo creyente, cuando tienen a su lado al creador del universo, el gigante que es más grande que todo el universo. Oh, por favor, iglesia, dejemos de discutir
y de ir hablando y chismeando, si entendemos que el Hijo de Dios, el que controla todas las cosas, va caminando con nosotros. Ahora, la clave en esta escritura dice que sus ojos estaban velando. Vamos a ver cómo prosigue esta historia. Versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Les dice, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero nosotros esperábamos que Él nos redimiese. Y nuestra esperanza se desvaneció, porque hoy ya es el tercer día. El tercer día les venía a la memoria lo que Cristo les había informado: en tres días yo voy a resucitar. Y ahora ya es el tercer día. Nuestra esperanza es que Él nos iba a librar del yugo de los romanos, que íbamos a ser libertados. Iglesia, Cristo viene. No se te olvide las promesas de Jesús. No se te olvide el pacto que hizo contigo. No se te olvide de que la palabra de Jesucristo permanece para siempre. Que el temor no se acerque a tu vida, como les dijo Moisés cuando eran perseguidos por el mal y estaban frente al Mar Rojo, y les dice: guarden silencio y vean la salvación que vuestro Dios les va a dar en este momento. ¿Oyes? Jesús le responde en el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos, necios, ignorantes, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario esto que yo ya les había informado? Ahora, llegaron pues a la aldea, el versículo 28, a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Esto me llamó mucho la atención. Cristo va caminando con nosotros, y a la hora de la necesidad, cuando estamos tristes, aterrorizados, atemorizados por las noticias, por la información que nos da el mundo, sintemos como que Cristo está muy lejos. Y Cristo lo hace a propósito. A propósito lo hace Jesús. Hace como que iba más lejos. Y de todas las cosas que estos dos caminantes hicieron, hicieron lo correcto. Lo único que era correcto lo hicieron en este momento, ya que habían fracasado en todo el proceso de estos tres días. Estaban escondidos en secreto, pero hicieron lo correcto. Dice así el versículo 28: llegando a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Diga conmigo: mas ellos le obligaron a quedarse. Una vez más: mas ellos le obligaron a quedarse. Cuando te sientes triste, haz lo que Jacob dijo: yo no te dejo ir hasta que tú me bendigas. No lo deje ir. No lo dejes ir. Él ya se comprometió en estar contigo todos los días, pero siempre va a parecer como que Él va adelante y te va dejando sin protección. Pero eso es por la fe, la poca fe que tú manifiestas. Él va allí, pero en tu corazón va muy lejos. No crees que Dios te puede librar de estas plagas. No lo sientes en tu corazón. Sientes en tu corazón lo que el mundo te transmite, lo que el mundo te dice: haz esto y esto otro y esto otro. Lo haremos para estar sujeto a las autoridades, pero nuestro corazón
Cristo va al lado mío. Como dice la escritura, porque Él está a mi diestra, no seré avergonzado. Porque Él está a tu diestra, no serás avergonzado. Amén. Y ellos hicieron lo correcto y le obligaron a quedarse. Imagínate el hombre obligando a Dios a quedarse. Pero no necesitas hacer mucho, solamente creer. No me dejes, Señor, y el Señor no te deja, diciendo: quédate con nosotros, porque si hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, y es lo que hace Jesús, iglesia, tomó el pan y lo bendijo y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ahora ya no necesitan verme físicamente, ahora míreme en el espíritu. Por la fe, por la fe, por la fe, iglesia, en el espíritu. Yes. Si hay algo que me alegra mucho el corazón, no es el daño que está aconteciendo en la tierra, no es las personas que están muriendo a causa de esta plaga. Alguien dijo: 10,000 son muchos. Otros dicen: 100,000 son muchos. En realidad, uno es mucho. Uno es mucho. Pero el ciclo de vida camina adelante. Pero los que tenemos confianza en nuestro Dios, no pereceremos jamás. Cuando el mal azotó al pueblo de Israel después de la resurrección de Jesucristo, dice la historia de los libros que de los creyentes que salieron huyendo rumbo a Antioquía y otras regiones para librarse de los perseguidores, dice la historia bíblica que ningún creyente pereció. Y si tú crees y confías en el Señor, ninguno de los creyentes pereceremos. Este mal vendrá, y como le dijo Moisés al pueblo de Israel cuando estaba cruzando el mar: no tengan temor, porque los enemigos que en este momento miran con sus ojos, ninguno de ellos van a ver en el futuro, ninguno de ellos les va a perseguir, porque nunca, para siempre, jamás les volveréis a ver. Amén. Déselo a nuestro Dios. El domingo pasado les compartí algo, y es lo que me alegra mucho de estas cosas. Cristo dijo estas palabras: no permitan, no dejéis que nadie os engañe. No lo dejéis que nadie os engañe. Va a haber confusión en la tierra. Va a haber plagas azotando a la tierra. Va a haber problemas económicos como nunca antes se habían escuchado. Tribulación que ustedes nunca antes han escuchado que ha existido, ni va a existir jamás. Pero todo esto es principio de dolores. La semana pasada yo les compartía que cuando usted mira las apariciones de Dios para entrar en pacto, de los muchos pactos que hizo con su pueblo, tres de ellos sobresaltan o resaltan. El primero fue el que hizo con Adán. Y dice, y la historia nos enseña que del pacto de Adán hasta el pacto de Abraham transcurrieron 2,000 años. Y del pacto de Adán al pacto que Dios hizo con Jesús transcurrieron 2,000 años. Y del pacto que Dios hizo con la iglesia en el aposento alto hasta este momento han transcurrido 1,987 años. ¿Usted entiende lo que quiero decirle? Que estas señales son principios de dolores. Estamos al umbral de la puerta de la aparición del Dios vivo, el que prometió que vendría. Ya para terminar, Hechos capítulo 1 versículo 10 dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Cristo viene pronto. Él está vivo. Él ha resucitado. Por eso el apóstol Pablo escribió estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Iglesia de Cristo, iglesia, Cristo viene.
pueblo que me sintoniza a través de los medios de comunicación. Los dos caminantes, los dos discípulos de Jesús. Y quiero que entiendas esto. En algunos momentos Jesús, cuando les dio de comer a 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces, todos los historiadores nos dicen que eran aproximadamente unas 20,000 personas. Y sin embargo, aún después de la resurrección, los que le quedaron de esta multitud fueron 120 personas. Cuando estas plagas empiezan a iniciar el principio de dolores, muchos cristianos que practicaban cierta religión se van a echar hacia atrás, porque la Biblia dice que no vendría Cristo hasta que no venga la apostasía y el hijo de pecado se haga manifiesto, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Déjame decirte, mucho cristiano esto lo va a apartar de la fe en Jesucristo. Pero muchos aún no cristianos van a venir a la fe, porque estamos en la culminación de los tiempos. En el cumplimiento de los tiempos, dice la Escritura, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, estos dos discípulos les fueron abiertos los ojos espirituales hasta que participaron del pan. Así que en este momento vamos a hacer lo mismo aquí en la iglesia Cristo Viene. Voy a pedir al hermano que encienda las velas, a ver si se pueden conservar allí las velas. Y ahí donde se encuentra usted, mientras el hermano las enciende, usted teniendo su copita, si alguien no la tiene, a ver si hace señal a un ujier para que le lleve. Y los que la tienen, allí cierren sus ojos. Bendito Dios y buen Padre, el pacto que hiciste con la iglesia la hiciste en el aposento alto, donde partiste el pan y les diste del vino. Y hoy en este día, celebrando la resurrección de nuestro Señor, la vida de Jesús, el poder de la resurrección en la cual nosotros nos movemos en este momento, te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que a todos los presentes que estaremos participando del pan y del vino, nos tengas por actos. Y que al momento de tomar este pan y este vino, nuestros ojos nos sean abiertos, nuestros ojos espirituales, para que, como dijo el apóstol Pablo, y poder vivir en el poder de la resurrección. En el poder de la resurrección. Sé que las velas van a ser difíciles, pero vamos a hacer la oración. Y diga conmigo: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Asher kishano be'mitzvotav be'chisbano ledlink ner shel shabbat. ¿Qué significa? Repita conmigo: bendito eres tú, oh Dios, creador del universo, que nos bendijiste con tus mandamientos y nos ordenaste encender las luces de las velas del Shabbat. Señor, santifica, Padre, este pan y este vino. Allí donde se encuentra, permítame. Allí donde se encuentra, abra su copita. Levante el pan en alto ahí donde se encuentra en su carro. Y repitiendo las palabras, diga: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomemos del pan. Y así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Levanten su copa y tomemos de ella en el nombre de Jesús.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Déselo a nuestro Dios. Ahí donde se encuentra ya para salir de este estacionamiento en unos momentos, voy a pedirle, no sé si encuentra Ismael por aquí, mi hijo, los que entonaron un cántico. ¿Qué palabra o qué cántico tienen por ahí? Do you remember what kind of song? Si no, ahí donde se encuentra. Señor, creador del universo, gracias por permitirnos habernos reunido aquí en el estacionamiento del templo de la iglesia Cristo Viene sin haber tenido interrupciones, Padre Santo, como algunos nos habían informado. Pero gracias que nos diste gracia con las autoridades de la región para que lo pudiéramos llevar de esta manera. Mientras el mundo sigue bajo el temor y el pánico que se transmite a través de los medios de comunicación, y lo hacen con el gran deseo de ayudar a la humanidad, pero nosotros conocemos perfectamente que la respuesta, la solución, la vida está en tu brazo poderoso. Una sola palabra de ti, Señor, y desaparece este virus de en medio de la tierra. No hay cosa que pueda resistir tu palabra. Así que, Señor, antes de salir de este lugar, yo bendigo a tu pueblo, a todos los congregados en este lugar. Señor, que cuando el virus se aproxime a ellos, porque otras gentes le llevarán consigo, cuando estén a una distancia todavía lejana, ese virus se desintegre, desaparezca y no podrá acercarse a tus hijos, porque tus hijos, Señor, no andamos caminando con la vestidura y las protecciones que el mundo puede proveer. Andamos caminando con la cobertura del Hijo de Dios, la cobertura del Hijo de Dios, quien nos protege. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, bendigo a tu pueblo. Bendigo la obra de sus manos y transmíteles conocimiento y sabiduría para ser prudentes, pero vivir en paz, porque estamos entrando a la línea o al camino recto. Estamos ya en la recta final. Gracias a Jesucristo. Amén. En amén. Déselo a nuestro Dios, iglesia. Estamos en victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Los dejo y al terminar el cántico pueden empezar a ir a sus lugares de descanso. Que Dios me los bendiga. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por tu sacrificio, por la sangre que derramaste en la cruz por nosotros. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste a morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos todos juntos, fuerte, gracias. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Señor,
Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.